tal están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso habitual por la crónica informativa de nuestra tierra y en esta jornada de martes 14 de noviembre. Los sucesos para comenzar hoy nos hablan de un caso de atentado contra el patrimonio. En la localidad de Bailén han aparecido dos fragmentos del artesonado mudéjar del siglo XV de la iglesia Santa María de Curiel de Duero. Las piezas se habían puesto en subasta en una página web y fue ahí cuando el Servicio de Protección de Medio Ambiente de la Guardia Civil, el SEPRONA, inició las investigaciones. Piezas recuperadas en Bailén, como les decíamos, el vendedor las había conseguido a través de un trabajador que realizó su restauración en el año 2002-2003. Se trata de dos tablillas no incorporadas en su restauración y derivadas al mercado. El SEPRONA de Valladolid las entregará al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León para la emisión del correspondiente informe y posterior entrega a su legítimo propietario. También hoy hay que hablar de nuevas muertes de linces ibéricos. En lo que llevamos de año ya son 14. La última ha tenido lugar en la A4, en el término municipal de Marmolejo, a su paso por la aldea de San Julián. De nuevo, atropello como causa de la muerte de un nuevo ejemplar de esta especie con la que se trabaja para evitar su extinción. Ocurrió el domingo, según han informado desde el proyecto Life Iberlince, el cadáver fue encontrado y trasladado al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía. Y en lo político, una noticia que ya se confirma, pero que se esperaba: el parlamentario andaluz Daniel Campos optará a la Secretaría del PSOE en Linares. Lo anunciaba en las últimas horas a la militancia y más tarde en su perfil de redes sociales. Por el momento no aclara si su intención es presentarse a la alcaldía de la ciudad de Las Minas. Tendrá que competir con el actual secretario y alcalde del municipio, Juan Fernández, quien también viene confirmando su intención de optar a la reelección, por lo que el debate está servido sin duda en el seno del PSOE linarense. Pero hay más noticias que contarles en este martes, como siempre, tras los titulares de hoy. Las cooperativas aceiteras dependientes del grupo DECOP, el mayor productor de aceite, comienzan a abrir sus puertas a partir de mañana, una veintena en la provincia de Jaén. Hoy se han dado a conocer las actividades programadas desde el Ayuntamiento de Úbeda a través del Centro de Información a la Mujer de cara al próximo 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Los actos se extenderán hasta el 13 de diciembre, con especial atención en los escolares y la participación de asociaciones como Mujeres Vecinales o Nacer y Mamar. Inauguración hoy de la jornada Artesanía Contemporánea, una apuesta de futuro, organizada por la Diputación Provincial de Jaén en Úbeda, junto al Ayuntamiento, y dirigida a artesanos y diseñadores jienenses en el marco de la estrategia de promoción y potenciación de la artesanía provincial que se está llevando a cabo. Este mediodía se ha firmado un convenio de colaboración entre la Caixa en Úbeda y el proyecto Don Bosco, correspondiente a las convocatorias de Interculturalidad y Acción Social 2017. Las cooperativas aceiteras dependientes del grupo DECOP, el mayor productor de aceite, comienzan a abrir sus puertas a partir de mañana, una veintena de ellas en la provincia de Jaén. El Ecuador del mes de noviembre viene acompañado en buena parte de la provincia con el inicio de la campaña de recolección de la aceituna, inicio de manera escalonada en los próximos días, aunque el grueso de la producción llegará, como es habitual, en los meses de diciembre y de enero. Las cooperativas aceiteras dependientes del grupo DECOP, el mayor productor de aceite a nivel mundial, comienzan a abrir sus puertas a partir de mañana, tal y como confirmaba esta redacción su presidente Antonio Luque. Recordamos que el grupo cuenta con una veintena de cooperativas en la provincia de Jaén. Con la premisa del descenso de producción, Luque hablaba de aumento de cosecha en otros países productores, por lo que habrá más disponibilidad de aceite para abastecer los mercados nacional y extranjero. Asimismo, hablaba de aceites de gran calidad y de precios que en principio cree no experimentarán cambios significativos a los que han venido dándose en la última campaña. Por cierto, en el pasado mes de octubre se vendieron 115.000 toneladas de aceite, una cifra que mantiene la media de los últimos 6 años. Ocurrió en el primer mes de campaña, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, el AICA, aún provisionales. La cifra es además la tercera mejor salida de las últimas 6 campañas para un mes de octubre. En cuanto a la producción de aceite de oliva, el mes pasado se extrajeron 24.900 toneladas, también un buen dato teniendo en cuenta la premura de las fechas. Restando las salidas y sumando el nuevo aceite molturado, las existencias de aceite de oliva en España actualmente son 222.600 toneladas, según los mismos datos de la Agencia Andaluza.
De las últimas horas en Baeza, la clausura del curso Iniciación para la Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria, organizado por UPA y financiado por el Ministerio de Agricultura y el Fondo Social Europeo en colaboración con el Ayuntamiento de Baeza. En el mismo se han formado 15 alumnos de todos los temas necesarios para incorporarse al campo, un curso muy completo y multidisciplinar que ha abordado distintos aspectos desde la parte teórica y también práctica. Es una opción muy válida para que los jóvenes se incorporen a la actividad al sector agrícola como fuente de riqueza, como generación de empleo y dinamismo en la comarca de La Loma. Baeza es fundamental y entonces optimizar los recursos públicos deben de hacerse de la mejor forma posible. Y en este caso así lo hemos creído y así se ha materializado con el éxito de participación de más de 15 jóvenes de la comarca de La Loma que han recibido esa formación. Formación integral, porque ha tenido una parte donde se ha visto cuestiones agronómicas de cultivo, cuestiones de cata de aceite y las características sensoriales de ese oro verde. También nociones para crear tu propia empresa, dónde acudir para recibir asesoramiento y ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores. En definitiva, una formación teórica que ha combinado también la parte práctica que vamos a ver esta tarde en la almazara de Castillo de Canena en el Puente del Obispo. Y en ese sentido, pues la valoración es muy positiva. Hay un dato muy importante que es que el 6% de los agricultores son menores de 40 años. Y la Unión Europea, pues en su política agraria común, pues una de lo que subvenciona e incentiva es la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria. Aquí en Baeza, como todo el mundo sabéis, es eminentemente agrícola. Nosotros tenemos dos fuentes de riqueza, una de ellas es la agricultura y otra el turismo. Y estos cursos pues vienen muy bien porque se incorporan nuevos agricultores al mundo laboral y creo que es muy necesario este tipo de cursos para explicarles, que aprendan y sobre todo indicarles cómo pueden acceder a ese incentivo, a esa ayuda que la Unión Europea y la Junta de Andalucía pone a disposición. Y la cooperativa San Vicente de Mogón actualiza su imagen de la campaña 2017-2018 para potenciar unos aceites de calidad suprema. En las últimas horas se han presentado sus aceites con la actualización, como decimos, de la estética en los envases, acorde con el producto de alta calidad, de envases diseñados por una empresa uvetense. Desayuno para presentar en Jaén de forma oficial los aceites de oliva que ya se están envasando esta temporada por parte de esta cooperativa a los pies de la Sierra de las Villas. Los primeros han sido los de cosecha temprana, tanto la nueva línea de ecológico como el de producción integrada. La cooperativa continúa apostando por el mismo estudio de diseño de los últimos años para vestir su aceite y llevarlo a restaurantes, hostelería en general y tiendas gourmet, todo para ofrecer un producto de excelente calidad, cuidado al máximo desde el campo hasta el final con el envasado. ¿Tienes gerente? Gerente de la cooperativa. ¿Qué comes el aceite? Pues yo voy a hablar primero de la aceituna. Esta aceituna, nosotros controlamos el campo técnicamente todo el año. Entonces, este año el campo decía que teníamos que empezar a mediados de octubre. Iniciamos la recolección el 16 de octubre y la hemos finalizado el 27. La aceituna. Han sido seleccionadas las parcelas, parcelas que han estado bien hidratadas, bien regadas, bien cultivadas, no han sufrido estrés hídrico y predominaban las parcelas de lo que es la Vega del Guadalquivir. Era aceituna de buen calibre y en la que no se ha realizado ningún tratamiento fitosanitario. Se ha recogido todo tal cual. El aceite, pues es un aceite, la verdad, muy equilibrado, con un amargo y picante bajo, a pesar de ser de la variedad Picual. Y tiene los rasgos típicos de un picual temprano, tomatera, higuera, verde hoja. Y nosotros estamos muy satisfechos tanto del ecológico como del aceite de producción integral. Bueno, pues un año más venimos a presentar nuestros aceites tempranos. Esta es la séptima campaña en que elaboramos este tipo de aceite. Este año la novedad ha sido el temprano ecológico, del que más adelante os hablarán. Y también este año vamos a presentar nuevos diseños de botellas, de ecológico y temprano. También tenemos con nosotros el estudio Cabello por Mure, que son los encargados. También van a hacer ellos una trayectoria, ya lo explicará Isabel, desde que empezaron a trabajar con nosotros.
y bueno, completar un poco, siempre venimos diciendo calidad desde el campo hacia la botella, y una parte muy importante es cómo vestimos esa botella. Y en este sentido, pues yo creo que el estudio de diseño Cabello por Mure ha sabido plasmar perfectamente nuestra esencia en ese diseño. La diseñadora Isabel Cabello hizo un recorrido por la imagen de la cooperativa desde el año 2010, cuando comenzó a trabajar con San Vicente, hasta la actualidad, describiendo en el acto cómo ha surgido el nuevo diseño de la nueva botella y la nueva etiqueta. Vamos a presentar un diseño que hemos elaborado en el estudio, de una gama nueva que presenta Puerta de la Villa, una gama de producto ecológico. Para ello lo que hemos utilizado nuestra fuente de inspiración ha sido la naturaleza, porque para el producto ecológico es vital una naturaleza sana, un campo natural y demás, y entonces hemos buscado plantas que fueran plantas salvajes, que normalmente vemos y no le echamos muchas cuentas, y que son beneficiosas para el olivar, ¿no? Entonces hemos estado buscando cuáles eran las más representativas, las más curiosas, y para ello hemos utilizado dos plantas, la inula viscosa y otra que se llama la cefalea. Son dos plantas que son muy buenas porque enriquecen lo que son la tierra cuando está falta de nutrientes, o por ejemplo atraen a las abejas, o atraen a las crisopas, que son muy buenas para evitar que vengan plagas. En fin, que esas dos plantas han servido de pretexto para crear una gráfica que fuera bonita, que fuera luminosa, que fuera agradable a la vista, porque de lo que se trata es de crear una identidad que sea muy representativa de la marca y muy atractiva en el lineal para que el cliente lo compre, ¿no? Entonces, como eran dos productos, uno temprano y uno más maduro, los dos orgánicos, pues hemos desarrollado dos gráficos, uno para cada uno. Una representada por el color naranja y otra por el color morado. La cooperativa comenzó en octubre su producción del aceite Puerta de las Villas, que no cesa ya hasta el final de temporada, clasificando todos los aceites en varias categorías según su calidad, para así dar mayor valor a los mejores, que serán los que se envasen con esta marca. Página política: cansados de promesas y de no ver realidades. Es el mensaje del PP jiennense ante los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo 2018, campaña que los populares están llevando a cabo en todos los municipios, en las últimas horas uno de ellos en Úbeda. Comparecencia pública del presidente local del PP ubetense, Gerardo Ruiz del Moral, la parlamentaria andaluza Lina García, el secretario general del PP jiennense, Francisco Palacios, y el coordinador general, Miguel Contreras, frente al Conservatorio de la Ciudad para reclamar partidas específicas dirigidas a temas y necesidades concretas de Úbeda. Algunas de ellas: el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza, la reforma integral del Hospital Comarcal San Juan de la Cruz o el propio conservatorio, repartido actualmente en tres sedes, algo que han catalogado de chapuza. Ante esto, recordaba el presidente local que el partido tiene un proyecto mucho más ambicioso y acorde a las necesidades de la comunidad educativa del conservatorio. Tenemos un proyecto muchísimo más ambicioso, queremos un conservatorio bueno, pues más actual en otra zona, que evitaría los problemas de atacos que hay en el casco histórico, porque un conservatorio, igual que otro tipo de disciplina, como por ejemplo la artística, no se soluciona solo con metros cuadrados, hace falta instalaciones que técnicamente pues sean apropiadas para ese tipo de enseñanza, acústica, y en este caso creemos que no es lo más adecuado, pero una vez más vimos como el equipo de gobierno, Tony Olivares, vendió eso, pero la Junta de Andalucía no dedica ni un solo euro a la realidad, que hay que dar una solución a este conservatorio. El potencial que tiene la ciudad de Úbeda y la ciudad de Baeza como patrimonio de la humanidad, ese potencial de generación de empleo y de riqueza, lo apoye la Junta de Andalucía. Es lamentable que la Junta de Andalucía siga dando la espalda en materia de inversión turística. Es lamentable que Úbeda y Baeza, igual que toda la provincia de Jaén, vea como los pequeños y medianos empresarios, como esos autónomos que solicitan ayuda a la Junta de Andalucía, vean cómo no se resuelven esas ayudas y por lo tanto no pueden obtener esos beneficios. Se venden muchas ayudas, se venden muchas iniciativas para subvencionar y para apoyar a los empresarios, pero luego no les llega el dinero y no les llega esa realidad que necesitan. Queremos una difusión para que Úbeda, su hospital, tenga su organigrama completo y tenga capacidad de decisión para poder solucionar los problemas que tiene Úbeda. Los problemas que tienen Úbeda son muy importantes, y enfermos oncológicos no son atendidos con la calidad y con la prestación adecuada como se le está dando en Jaén, que tampoco es excelente porque tenemos un hospital constreñido que no puede crecer más.
pero que en Úbeda unos pacientes que de por sí ya son pacientes muy vulnerables no tendrían por qué estar sufriendo esas carencias. Pues vamos a exigir esa difusión para que Úbeda pueda realizar una atención adecuada a los enfermos oncológicos y a otras muchas especialidades. Presupuestos que dicen desde las filas populares no vienen a solucionar los problemas de Úbeda, como la necesaria desfusión de los hospitales de Linares y Úbeda, así como las mejoras dotacionales y de personal. Reclamaciones que llegarán en forma de enmiendas al Parlamento, para lo que han instado igualmente a la alcaldesa, Toni Olivares, a que reivindique a la Junta lo que dicen es justo para la ciudad. Y el secretario general del Partido Popular de Jaén, Francisco Palacios, y la presidenta del PP de Cazorla, María José Lara, valoraban las cuentas de la Junta de Andalucía en Cazorla. Lara denunciaba una serie de incumplimientos de la Junta con esa comarca. Francisco Palacios, amén de mostrar el desacuerdo con unos presupuestos no provincializados, ha criticado la mala ejecución de los anteriores, como según ha dicho, es el caso de 2017. Y seguimos viviendo la falta de transparencia. Las inversiones no se provincializan por séptimo año consecutivo, lo que hace que sea prácticamente imposible fiscalizar el gasto real que se produce en cada una de las provincias. Y además tampoco existe una partida específica para el dinero que se recupera de los fraudes. La presidenta del Partido Popular de Cazorla, María José Lara, ha dicho que los presupuestos generales de la Junta de Andalucía se reiteran en los incumplimientos y dejan de lado, una vez más, los intereses de la comarca cazorleña, algunas tan históricas como el Hospital de Alta Resolución de Cazorla, donde ha expresado sus dudas de que se lleguen a cumplir los plazos. Tras continuas reivindicaciones por parte del Partido Popular a nivel de Cazorla, a nivel provincial, incluso a nivel regional, conseguimos, después de 13 años, que el consejero de Salud se comprometiera a que a finales del 2017 el centro hospitalario estuviera en funcionamiento. Bueno, pues estamos a mediados de noviembre del 2017, aún siguen los obreros trabajando en el centro hospitalario y muchos nos tememos desde el Partido Popular que no va a dar tiempo a finales del 2017 ni siquiera a terminar el edificio, por lo tanto, mucho menos dará tiempo a dotarlo, equiparlo y a contratar al personal y a los profesionales necesarios para ponerlo en funcionamiento. También ha citado el plan de dinamización de turismo del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas entre 2009 y 2013, que estaría dotado con 35.000 euros y que se dejó de realizar en 2010. En el ámbito de las carreteras ha vuelto a aquellas donde no se han llevado a cabo el arreglo prometido, citado como en la A6204, Cazorla-Villacarrillo, la A6207, Peal Santo Tomé, la A319, Peal El Tranco o la A315 entre Cazorla y Santo Tomé. También en Página Política, Manuel Hueso ha sido reelegido secretario general del PSOE de RUS. La candidatura que encabeza obtuvo el respaldo del 100% de los votos emitidos por los militantes de la agrupación local, con una participación superior al 86% del censo. Formación, participación y captación de militantes entre los objetivos de una dirección local que quiere renovar y modernizar, dicen, el proyecto socialista para seguir revalidando la confianza mayoritaria de los vecinos. Y hoy se han dado a conocer las actividades programadas desde el Ayuntamiento de Úbeda a través del Centro de Información a la Mujer de cara al próximo 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Actos que se van a extender hasta el 13 de diciembre con especial atención en las edades más tempranas, en los escolares. Habrá una exposición del 22 al 26 sobre la mujer en el anarquismo español desde CGT, el acto institucional con lectura de manifiesto el 24 de noviembre y el 13 de diciembre se presentarán los resultados de un estudio relevante sobre la detección del sexismo en el alumnado de los centros educativos. Preocupación, decía la edil Pepi Chinchilla, porque los casos de violencia machista son cada vez dándose en mujeres más jóvenes. A fecha de 10 de noviembre, según los datos del Centro de Información a la Mujer en Úbeda, se han atendido a más de 400 mujeres, de las que 104 son víctimas de la violencia machista. En el Centro Municipal de Información a la Mujer llevamos atendida a 427 mujeres, de las cuales 104 son víctimas de violencia de género. Hemos hecho unas intervenciones totales de 1.812 con toda ella. 412 mujeres atendidas en distintos órganos, como bien sabéis, tenemos orientación laboral, tenemos asesor jurídico y víctima de violencia de género. A día de hoy hemos atendido a 104 mujeres de nuestra ciudad.
La edad va en descenso, un 60% entre 16 y 26 años, de 26 a 40 años un 30% y más de 40 años un 10%. De las 104 víctimas hay un 55% de ellas con denuncia y con necesidad de apoyo psicológico también a los menores. El 16 de noviembre, nueva cita para la Comisión Local de Violencia de Género, y dentro de la programación también esta Casa 10 Televisión emitirá un programa especial con testimonios de mujeres víctimas. Programación que ha arrancado esta misma tarde con el taller ¿Qué se esconde tras la violencia de género en jóvenes? Una propuesta impartida por la socióloga Carmen Ruiz Repullo y cuyo objetivo es avanzar en una educación en igualdad, en la formación y sensibilización para combatir esta lacra social en las edades sobre todo más tempranas. En sucesos, dos personas afectadas por inhalación de humo en un incendio en la calle Arjona de Andújar. Un hombre de 72 años y una mujer de 69 resultaron heridos leves por inhalación de humo en un incendio que se registró en la noche de este pasado lunes en una vivienda unifamiliar ubicada en el número 8 de la calle Arjona del municipio de Andújar. El fuego se originó en el salón de la casa pasada las 9 y media de la noche. En ese momento se dio aviso al servicio de emergencia 112, que activó a los bomberos, a la policía local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la empresa pública de emergencias sanitarias. Tanto el hombre como la mujer fueron trasladados de inmediato por los servicios sanitarios al Hospital de Guadalquivir de Andújar, donde fueron atendidos y a las pocas horas ambos recibieron el alta médica. El incendio, afortunadamente, solo ha causado daños materiales en el salón y en el pasillo de la vivienda. Los residentes, que recibieron en todo momento la ayuda de los vecinos, pasaron la madrugada tras recibir el alta médica en casa de un familiar. Volvemos tras la pausa con más información. Inauguración hoy de la jornada Artesanía Contemporánea, una apuesta de futuro organizada por la Diputación de Jaén junto al Ayuntamiento de Úbeda y dirigida a artesanos y diseñadores de nuestra tierra en el marco de la estrategia de promoción y potenciación de la artesanía provincial que se está llevando a cabo. Apuesta por mantener la tradición pero buscando la innovación a través de la fusión y las colaboraciones, un trabajo que en Úbeda ya se viene realizando desde hace tiempo con el respaldo firme del consistorio, un importante maridaje de las artesanías de la provincia con la moda jienense y como ejemplos la colaboración del estudio More and More con el Centro del Olivar o el diseñador local Moisés Nieto, que contó en su día con artesanos locales para algunas de sus colecciones. En definitiva, nuevos espacios y experiencias que pueden redundar en la mejora de la economía local y provincial. A tener, como digo, un maridaje de experiencia, de creación conjunta muy interesante. Y esta primera jornada que se pone en marcha, pues la Diputación, como digo, decidió que se hiciese en la ciudad de Úbeda. A nosotros supone una gran satisfacción, pero también un refuerzo al trabajo que nuestros artesanos vienen desarrollando desde hace mucho tiempo ya. La ciudad de Úbeda en concreto tiene 39 artesanos, somos quizás el municipio con mayor número de artesanos y artesanías y talleres artesanos también. Y bueno, pues además digamos que desde hace bastantes años se dejó la tradición y se dio un paso cuantitativo y cualitativo hacia la innovación, hacia artesanías contemporáneas muy interesante, incluso también colaboraciones entre artesanos y el mundo de la moda. Y hablamos de diseño, hablamos de moda, hablamos lógicamente de artesanía, ¿no? Y que sean capaces además de trabajar conjuntamente. Yo creo que igual que en otras experiencias que estamos llevando en aceite, que estamos llevando en turismo, yo creo que los empresarios y los profesionales se están dando cuenta de que juntos sumamos mucho más. Y que está pasando además, y que estamos iniciando pues un camino que yo creo que nos va a llevar, por un lado, a garantizar la pervivencia en el futuro, pues por ejemplo, de nuestra artesanía, pero por otro lado, además, que seamos capaces de conquistar nuevos espacios. Una cita que además ha contado con un embajador de lujo, Enrique Loewe. Yo creo mucho en la artesanía como factor de reflexión y como fuerza, ¿no?, que pueda impulsar de alguna forma toda esta energía y toda esta creatividad que tenemos en España hacia el futuro, ¿no? Si nos damos cuenta, la moda, todos los temas de joyería, de accesorios y de tal, son imprescindibles a la hora de formar el concepto que puede ser el lujo. No solo es lujo la moda, pero es una de las partes. Entonces, sin artesanía no hay moda, no hay nada, no hay base. Y yo creo que es importantísimo darse cuenta de eso, utilizarlo y hacerlo progresar.
Otras iniciativas culturales y educativas: el planetario móvil más grande de España se ha instalado hoy en el Paseo de la Constitución de Baeza, una iniciativa de la Diputación que tiene por objetivo concienciar a la población sobre la contaminación lumínica. Cada sesión, dirigida fundamentalmente a los escolares, cuenta con una charla y la posterior proyección de una espectacular película sobre astronomía con la última tecnología esférico envolvente. Hacer partícipe a todos nuestros chicos, a nuestras chicas, a quien quiera venir a disfrutarlo. Y como digo, pues una actividad más que se puede hacer gracias a la colaboración institucional y sobre todo ofrecerla y poder disfrutarla para que todos los baezanos y baezanas puedan verla, disfrutarla y aprender, sobre todo aprender para descubrir pues lo que tenemos por encima, que muchas veces no nos paramos a mirar hacia arriba. Así que muchísimas gracias a la Diputación. Una lástima que el diputado no se pueda encontrar por motivos de salud, pero desde aquí nuestro cariño y nuestro reconocimiento por haberlo hecho posible. Estamos explicando la importancia, la calidad de los cielos que tenemos en la provincia de Jaén y la relevancia de conservarlos, cuidarlos, eliminar la contaminación lumínica para hacer de ese recurso que tenemos pues un bien y aprovecharlo para temas de turismo. También este mediodía se ha firmado un convenio de colaboración entre la Caixa en Úbeda y el proyecto Don Bosco, correspondiente a las convocatorias de Interculturalidad y Acción Social 2017. Un nuevo convenio dentro de la convocatoria de la obra social de la entidad bancaria, una iniciativa que incide directamente en el ámbito de la formación para la inclusión social. 23.000 euros para contribuir con la importante labor que la Fundación Proyecto Don Bosco viene realizando en Úbeda y en la provincia de Jaén. En este caso servirá para respaldar económicamente un proyecto dirigido a personas inmigrantes que precisan de una formación básica, necesaria y vital para su inclusión social. Estamos inmersos en todos los proyectos, tanto culturales, sociales, formativo, económico, que la ciudad de Úbeda y en concreto todo el entorno de la comarca de La Loma, cada vez que nos llaman, cada vez que vienen a nosotros, por supuestísimo que vamos a estar y seguiremos estando como venimos haciendo estos últimos años. Sin duda las relaciones que hay a nivel de ayuntamiento con la alcaldesa al frente, con Toni Olivares, así como los distintos colectivos y asociaciones, hacen que la sensibilización por parte de Caixa sea total con todo tipo de colectivos, asociaciones, como he dicho, ayuntamientos, entes locales, tanto en Úbeda como en Baeza, como en Torreperojil, Sabiote, toda la comarca de La Loma. Se trata de hacer de cada una de las personas que atendemos una evaluación inicial de dónde están sus necesidades formativas y en base a eso marcamos un itinerario de formación adaptado a la persona que realmente le permite pues integrarse en Úbeda, ¿no? Como decía Antonio, somos afortunados, ¿no?, por tener esta posibilidad de poder hacer este proyecto aquí en Úbeda, que hace pues que la Fundación pues todavía tenga un abanico más grande de intervenciones, ¿no?, de las que ya veníamos haciendo a través de los proyectos que ya tenemos y con los que ya también notamos esa solidaridad de la gente de Úbeda, ¿no?, que realmente se vuelca desde la administración local, el ayuntamiento, como otras entidades, y ahora la Caixa también, que no es la primera vez, la Caixa también viene ayudando también en otros proyectos aquí en la ciudad, y bueno, pues esto un poquillo pues hace que sigamos, ¿no?, trabajando por nuestro colectivo. En Página Social, la celebración de una nueva edición de la jornada de gimnasia con garrota para mayores, impulsada desde el Ayuntamiento de Úbeda. Unas jornadas de convivencia para el fomento de la salud y del envejecimiento saludable a través de una serie de ejercicios físicos sencillos con los que trabajar la fortaleza, la agilidad y la autonomía personal. Cuestiones necesarias, sobre todo en las personas de avanzada edad. Un trabajo que se viene realizando desde hace varios años en Torreperojil y que ahora quiere introducirse en Úbeda. El concejal de Deportes, Francisco Lozano, visitaba esta mañana a los usuarios del gimnasio municipal con motivo de la celebración de esta masterclass a cargo del sensei y fundador de este arte de garrota, arte disciplina, Mateo Redondo, que ha transcurrido a lo largo de toda la mañana. Que creemos que podemos funcionar bien a nivel con ellos de todo, porque no solamente es trabajo físico, sino que nos reímos, trabajamos la memoria, trabajamos los reflejos, la coordinación, pasamos un rato divertido, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ganamos tono muscular y que sea una cosa que divertida y que gracias a eso podamos ir mejorando nuestras posibilidades de trabajo y de vivir más, que es lo que nos interesa, sin dolores.
Todo lo que hacemos es básicamente para eso, intentar hacer cosas básicas y cosas cotidianas como puede ser levantarte del suelo, si te caes al suelo, que seas capaz de levantarte. Eso nos hace ser autónomos con la edad que tengamos, no tenés que depender de nadie por si te caes en casa poder levantarte. Que eso parece que muchas veces lo damos por hecho, pero sí que es verdad que hay gente que se cae en su casa, que tenemos accidentes pues, domésticos, del baño, de lo que sea, y como no tenga a nadie, pues que te quedas en tu casa, y eso sí que es un problema que tenemos con los mayores. Bueno, pues todo eso intentamos hacer con esto, de hacer cosas, ejercicios muy simples, muy básicos, que a través de la risa y de pasarlo bien, pues podamos hacer todo esto. Ellas son el centro de atención dentro de la programación de deportes para que la actividad física esté relacionada con la salud de las personas y para que ellas puedan tener mayor facilidad. Dentro de esa programación, pues hay distintas actividades y en concreto esta que queremos que conozcan porque también queremos fomentar otro tipo de actividades o alternativas de actividad física y que el programa sea rico en la participación de las mismas y conozcan pues otras cosas. También quiero recordar que y adelantar que para Navidad pues vamos a tener una jornada de convivencia con todas aquellas personas que forman parte de la familia del gimnasio municipal. Y la cultura nos deja en las últimas horas la presentación en Safa Úbeda del libro Mira de nuevo de Ramón Garrido, 274 páginas a todo color que recogen el Encuentro Casual 4, donde el arte actual actúa como motor interdisciplinar de la formación académica en conocimientos y en valores de todos los alumnos, desde preescolar hasta magisterio. Y el objetivo es que el arte sale al encuentro del hombre, ¿no? Es decir, la obra que yo llevo haciendo durante toda la vida es una obra existencial en el sentido de que lo que interesa es, lo que a mí me interesa es el sufrimiento del hombre colmado de todo y que no encuentra su sentido ni su felicidad, ¿no? Es decir, la alegría de la creación, la alegría de vivir se pierde entre el sentido consumista y materialista de la vida, ¿no? Entonces, para eso, pues lo que hago es que la obra salga, ¿no? Salga de la galería, salga de los museos, salga de las exposiciones y se encuentre con la gente. En este Encuentro Casual 4, el tema es el encuentro del arte con la comunidad educativa de la SAFA. El objeto es un proyecto integral de formación interdisciplinar donde participen todos los alumnos, con independencia de su edad, con independencia de su formación, con independencia de la materia que sea. Nuestra entrevista esta noche se centra de la óptica empresarial en el mundo asociativo y lo hacemos con la mirada puesta en Alciser, uno de los colectivos de mayor movimiento e influencia en la provincia de Jaén, no solamente en la ciudad de Úbeda, desde donde nace, sino que también es el espejo en el que se miran otros colectivos y asociaciones empresariales de toda Andalucía. Y charlamos esta noche con su presidente, con Bartolomé González, que es además una de las personas más influyentes de Andalucía y por ende también de la provincia de Jaén. Le saludamos y le damos la bienvenida a Bartolomé González, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y la bienvenida, buenas noches, compañera Victoria Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo decíamos hace unos días, salía a colación pues, ese ranking de las personas más influyentes de Andalucía, un ranking que habitualmente realiza Actualidad Económica y la Universidad Loyola Andalucía, incremento del peso empresarial en ese ranking y también en la provincia de Jaén, es el caso del ubetense Bartolomé González, que se incorpora a esta lista como uno de los hombres más influyentes de la provincia de Jaén y también de Andalucía. ¿Qué se siente? Bueno, pues la verdad que fue una sorpresa, pues puesto que el reconocimiento es un trabajo que desde mi punto de vista estamos en Alciser y yo personalmente con mucha humildad pues tiene su espejo y una repercusión económica en el sentido de los analistas como es Andalucía Económica y la Universidad Sevillana que anualmente hacen este ranking como reconocimiento y puesta a punto de una referencia en cada una de las provincias junto con la comunidad autónoma y fue una grata sorpresa puesto que, insisto, ese trabajo que hacemos toda la Junta Directiva, todo el equipo de Alciser con bastante humildad pues tiene un reconocimiento que también nos sirve de acicate para seguir trabajando en pro del desarrollo comercial y empresarial de
la ciudad de Úbeda. Efectivamente, porque eso tiene mucho, mucho componente personal, por lo que para usted supone ser una de las personas más influyentes de Andalucía, pero también como presidente de un colectivo empresarial, en este caso el de Úbeda, ¿no? Evidentemente, en calidad de presidente de Altiser y, por tanto, una responsabilidad asociativa con nuestro compromiso con los socios y, por tanto, ese reto de seguir en la línea de trabajo por que Úbeda siga siendo referente y siga tenido en cuenta por las asociaciones empresariales de toda Andalucía como modelo de trabajo asociativo y del desarrollo y colaboración entre los empresarios. Porque ¿cuál es el momento actual del empresariado ubetense o de la provincia de Jaén con el que tenemos más contacto directo, digamos? Bueno, pues depende del sector, hay más dificultades. El sector empresarial está inmerso totalmente en una digitalización que es fundamental para la competitividad y productividad de las empresas. El reto de los próximos años, y más que un reto, ya es una obligación, ¿no? Hay una transformación importante para el sector turístico, es fundamental, es además uno de los sectores que más ha experimentado en cuanto a la modernización, a la digitalización, lo que conlleva, por supuesto, una implicación tanto de la empresa como de los trabajadores, pero es el futuro. Y a nivel comercial, pues hay que ponerse en ese sentido las pilas, puesto que el comercio electrónico tiene por delante un mercado impresionante y es quizás la debilidad ahora del pequeño comercio, es la presión que está teniendo para ponerse las pilas en este sentido, y por tanto hay que estar a los comerciantes a trabajar en el trato personal, que lo saben hacer perfectamente, pero a afianzar y poner en marcha el que no lo ha hecho línea de comercio electrónico. Y estamos en puertas de una de las campañas más importantes del año, como es la campaña de Navidad. No sé cómo se plantea desde Altiser para el comercio ubetense y qué expectativas, qué previsiones tienen los propios comerciantes. Bueno, pues ya estamos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento. La pasada reunión fue el equipo, la pasada semana fue una reunión independiente, por un lado el Ayuntamiento y por otro lado nosotros a nivel de Junta Directiva, para plantear propuestas, y en los próximos días nos vamos a juntar con la Concejalía de Comercio para definir de forma conjunta, como lo venimos haciendo en los últimos años, una campaña que sirva para que Úbeda siga siendo referente comercial y que se edite la publicación de todas las actividades, de todos los colectivos que pueden aportar algo a la Semana Santa y que por ende el comercio pueda sacar rentabilidad de ese gran número, de ese abanico de actividades que se suelen hacer. Y por tanto, una campaña donde se pone toda la carne en el asador. Nosotros a nivel de Altiser puedo avanzar que vamos a reconvertir de nuevo el premio que en los últimos años, por aquello de la crisis, lo habíamos diversificado en 6 pequeños premios, 5, no recuerdo con detalle. Vamos a volver al premio gordo de los 6.000 euros con otro premio enfocado al comercio de barrio, que está pasando ahora unas mayores necesidades si cabe, y por tanto, pues lo que decía, vamos a insistir en esa campaña de Navidad que el comercio necesita, puesto que el cambio climatológico que hemos sufrido en los últimos meses, que ha comenzado a llover y a hacer frío en las últimas semanas, pues ha tenido una repercusión importante para el textil y el calzado. Especial atención, entendemos, además es algo que también han puesto desde Altiser de manifiesto ya en varias ocasiones, prestar ahora esfuerzos extra, digamos, en el eje comercial Corredera, con el mercado de abastos y también Rastro, ¿no? Que son los próximos objetivos a tener en cuenta. Efectivamente, el centro comercial abierto tiene una configuración y ahora mismo creo que la atención hay que prestársela a esas zonas que tú has delimitado. ¿Por qué? Porque donde más débil está el comercio y es donde, desde nuestro punto de vista, exigimos al Ayuntamiento que tenga una actuación, tanto en el mercado de abastos como en el mercado de la Corredera de San Fernando y también en la calle Rastro, ¿no? Y en eso estamos trabajando, en plantear objetivos de dinamización en estas calles, pero siempre complementando el buen funcionamiento en el resto de zonas del centro comercial abierto. Y la remodelación en la estación de autobuses como uno de los objetivos de Altiser, este colectivo que ha continuado al frente de la gestión de esta estación, de este servicio ubetense, obras y sobre todo el objetivo que las propias empresas asociadas de alguna manera formen parte de esa actuación, ¿no? Evidentemente, hemos terminado ya el proceso, hemos culminado el proceso de explicarle a los socios que se han interesado en la ejecución de la obra, con una dirección facultativa que se ha nombrado para cumplir el compromiso que nos marca el pliego de condiciones de adjudicación, y estamos en fase de que esta semana o quizá la próxima se recepcionen ya toda la oferta y decidamos las empresas que siempre van a ser socios de Altiser que ejecuten la obra en los plazos previstos. Una remodelación importante con una inversión cercana a los 200
2.000 euros que va a transformar físicamente y también a nivel operativo la estación de autobuses de Úbeda, poniéndolo a la altura de una estación como la que se merece Úbeda, de modernidad y de atención al público. Y entre tanto, más campañas. Alcicer no descansa, el Black Friday, 24 y 25 de noviembre. También llamamiento ya a los empresarios, ¿no? Sí, es una campaña que surgió a iniciativa de los propios empresarios y, por supuesto, nosotros estamos para escuchar lo que nos propone y para ejecutarlo y poner toda la carne en el asador para desarrollarlo, ¿no? Y es una de las nuevas actividades en la que estamos comenzando a trabajar y junto con la campaña de Navidad que se da la mano en este sentido, ¿no? La ruta de la tapa, que teníamos previsto hacerla también por estas fechas, pues se va a aplazar al primer trimestre del próximo año por una sencilla razón, y es que los bares, cuando nos hemos juntado con ellos, nos dicen, pero si tenemos todavía las terrazas llenas de gente y puestas, ¿no?, en el mes de noviembre, pues no tiene sentido que en diciembre ya nos metamos a finales de noviembre a hacer una campaña como la Ruta de la Tapa, porque en esta época del año, que sería lo normal por el tema climatológico, que también ha tenido afección, en este caso positiva, no negativa como en el comercio, y positiva para la restauración, pues se ejecute esta campaña. Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Jaén, supongo que su anterior puesto como tesorero de la Cámara también ha contribuido de una forma que sea una de las personas más influyentes de Andalucía, como lo es en la actualidad. No existe procedimiento para liquidar y extinguir la Cámara de Comercio de Jaén, el órgano puede ser ni liquidado ni extinguido, lo dijo la semana pasada el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, y eso a pesar de que ya la Junta de Andalucía daba por extinguida o al menos iniciaba ese proceso para que desapareciera esta Cámara de Comercio de la provincia de Jaén. Los trabajadores han criticado mucho a la Junta de Andalucía por desdecirse de alguna manera de lo que venían diciendo. Usted, como ex tesorero del órgano cameral, ¿cómo cataloga toda esta situación y todo lo que se está viviendo? Bueno, pues estamos ante una situación provocada por el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando los únicos ingresos que tenía la Cámara, o el máximo porcentaje de ingresos, que es el recurso cameral que pagábamos todas las empresas, pues las quitan de un plumazo. La liquidación, pues yo pongo siempre el símil, o en este caso pongo el símil, de que un órgano de derecho público es exactamente igual que un ayuntamiento. Si llega alguien y quita los impuestos municipales a un ayuntamiento, lo deja sin ingresos. Y es lo mismo que ha sucedido en la Cámara. Puede tener ingresos por otras vías, pero ridículos para el número de funcionarios que existen en los entes. Y entonces, pues es lo mismo que cómo si va a liquidar un ayuntamiento, cómo liquida un ayuntamiento. Es un símil muy parecido que puede tener cabida en la explicación de todo esto. Existe la experiencia de las cámaras agrarias, que también hubo problemas. Entonces, pues claro, un órgano de derecho público, la administración pública es la tutelante y la que tiene que velar por su viabilidad y la viabilidad desde el punto de vista que quitas con un decreto de ley los ingresos, pues te genera unos perjuicios, porque si tienes ingresos y no tienes gastos, pues evidentemente hay un desfase, ¿no? ¿Y esto de alguna manera, desde su punto de vista, de solucionarlo, alguna luz para que esto vuelva a resurgir? Bueno, ahí están los juristas, que son los que tienen que determinar cómo se hace esa liquidación, o el órgano tutelante que intervenga en ese sentido de la forma que consideren más propicia, pero pongo el ejemplo del ayuntamiento para que todo el mundo lo conciba y lo pueda entender, ¿no? Uh-huh. Hablando de falta de financiación y por ir concluyendo, sin noticias de momento, con respecto a la financiación necesaria para la continuidad como tal de Tuba. Bueno, pues sin noticias, la última noticia, que no son noticias, es que se quería sacar por parte de la Consejería de Turismo convocatoria para el próximo año y estamos a la espera, es lo único que ahora mismo tenemos en conocimiento. Muy bien, pues a la espera de esas noticias en lo económico y también el repaso que hemos realizado a otras cuestiones que tienen que ver con la promoción y con el trabajo que realiza Alcicer, fechas muy próximas, ese Black Friday, esa campaña de Navidad y por supuesto las obras en la estación de autobuses, entre otros asuntos influyentes, como decíamos al principio, para la ciudad de Úbeda y también para la provincia de Jaén. Bartolomé González, un placer, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Gracias a vosotras. Gracias, Victoria, buenas noches. Buenas noches. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do.
Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana miércoles Jaén amanecerá con cielos despejados, pero por la tarde aparecerán algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas seguirán sin grandes cambios, se moverán entre 1 grado negativo y 7 grados positivos y las máximas subirán ligeramente, se alcanzarán 15 grados en Alcalá la Real, 16 en Úbeda y en Villacarrillo, 17 de máxima en Jaén y en Linares y 20 grados en Andújar. Los vientos soplarán flojos variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, despedimos este tiempo de noticias con esta estampa. El Hospital de Santiago alberga estos días en Úbeda una nueva edición del concurso ornitológico Ciudad de Úbeda, una cita ya tradicional y que se inauguraba en las últimas horas. Una estampa para cerrar nuestro informativo de hoy, como siempre agradecerles su confianza en nosotros. Mañana volvemos con más noticias. Buenas noches. Un concurso que cumple su 10º aniversario de la mano de la Asociación El Aviario de Úbeda. Se trata de una cita referente tanto a nivel provincial como regional, gracias al esfuerzo y la dedicación de este colectivo que trae cada año a la ciudad de Úbeda ejemplares sin duda únicos y excepcionales. Corte. Yo creo que un atractivo muy importante y muy interesante para la ciudad dentro del repertorio cultural que tenemos, porque atrae a multitud de personas, no solamente de nuestra provincia, sino de fuera, que acuden primero a participar y otras que acuden a disfrutar de este espectáculo para los sentidos. Porque es verdad que hay un ambiente aquí con el canto de los canarios que desde que subes por esas escaleras del Hospital de Santiago, pues ya te están metiendo en ambiente. Así que no me queda más que darle la enhorabuena por el magnífico trabajo que están haciendo a la asociación y, por supuesto, invitar a todos aquellos que quieran disfrutar de estos ejemplares, como digo, únicos, pues que se pasen por el Hospital de Santiago, por la Sala Pintor Elbo, porque vamos a tener esta exposición desde hoy 13 hasta el 18 de noviembre. Si este concurso es uno de los mejores de Andalucía, es gracias al sitio donde se celebra. Después está la labor, el trabajo que hacemos cada uno, el hecho de que el Ayuntamiento nos ceda esta sala, la Sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago, hace que este concurso se realce bastante más en belleza. También quiero agradecer, por supuesto, a las firmas comerciales que colaboran, que sin ellas no sería posible hacer este concurso. En cuanto al concurso, pues quiero decir que estamos exponiendo 1.200 ejemplares de toda la provincia, no solo de la provincia de Jaén, han venido pájaros este año de Almería, Granada y Albacete también, a pesar de que es un concurso a nivel local. Está dividido en aproximadamente unas 70 gamas, entre postura, color y exóticos, híbridos y resto de aves. La variedad es tremenda porque hay muchísimas gamas, muchísimas mutaciones de color, muchísimas mutaciones de postura, y bueno, pues aquí está para que la gente de Úbeda y de la comarca disfruten del concurso.